punto, ya me pasé a esto y ya estamos ya en escenarios, pero de otra manera, no me tiro tres meses, vengo un día y ya, y me no, largo. Pero quiero decir que yo creo que afortunadamente es muy fácil, no sé exactamente, desconozco los datos, pero yo, como te digo que te sigo, y además ahora es fácil a través de las redes sociales ver un poco cuáles son las inquietudes de aquella gente a la que admiras, creo que te va bien, que, no te faltan conciertos, venís de Zaragoza, Bilbao, y supongo que tendrás, hombre, tal y como están yendo las cosas, pues a día de hoy tener una serie de bolos a lo largo del mes ya es una cosa importante. Es ya no solo importante, es un milagro, porque sí, lo ponen tan difícil, sobre todo que, no sé, ese tipo de impuestos absurdos. Sí, los porcentajes. Esos porcentajes de 21% y tal, que nosotros además hacemos las cuentas cada día, es decir, lo que cuesta una gasolina, una furgoneta, sí, una lo que comida. Te cuesta un hotel, una comida. Y es muy difícil recuperarte para el siguiente bolo. Hay mucha gente que no entiende cómo funciona esto y se piensa que uno va... Hombre, hay mucha pasión y vocación. Pero hay mucha gente que no entiende los vericuetos, ¿sabes? Esos resquicios pequeños de cómo funciona. Esto es muy fácil. Es decir, llegas a un teatro y te dicen que vale 3.000 pavos un día. Y tienes que pagar 3.000 pavos y tienes que pagar la gasolina y tienes que pagar la comida y todo. Entonces la gente a veces dice, ¿en serio? Pero tú no llegas a un lugar... Y dices lo que cobras y te lo dan. No, mire usted, no es así. No es así. Es decir, donde yo voy no pierden ni un duro conmigo. Todo lo contrario. Quien arriesga soy yo, siempre. Si te implicas como empresa, digamos, como... Claro, claro. Que hay y ese 21% de IVA ha hecho mucho daño. Y espero, de verdad, cuando tengo una ocasión de comentar esta historia, yo siempre dejo en el aire que espero, de verdad, que se rectifique en este país y que tome ejemplo de otros países donde se apoya la cultura y donde lo que se hace es apoyar la cultura para que hay tantos sectores alrededor del mío. O sea, si yo canto, ¿sí? Se mueve el sector del alquiler, de la gasolina, el de los hoteles, el de la comida, sí, el de los restaurantes, el de los licores, el de los técnicos de luces, el sí, de sí. los... O sea, hay tantos Vamos sectores... Vamos a hacer una alusión, por cierto, a John Luhmann. Que ha sido John Luhmann, no, este es John Fano. John Luhmann es la persona que se ha encargado de ponernos estas Jones? Luces para que estemos... y nos decía que no se baje mucho la visera, que si no se le va a tapar Es verdad, es verdad, porque yo en teoría hubiera estado así. Sí, no tengo... ese no es el de Jaime, ¿no? ¿Ese es Jaime? No, Jaime tiene 9 años. Jaime es un poquito mayor y además está en Madrid, que hoy tenía cumpleaños. ¿Ah, sí? Sí, hoy tenía cumpleaños. Pero bueno, me encanta saber que tenemos por aquí a chiquitines y que tenemos gente de todas las edades para venir. Yo entiendo que ahora habitualmente en Madrid, aunque me consta también que vienes a menudo a Bilbao. Mucho, porque mi chica es de aquí. ¿Sí? Y ya te digo que mi niño está encantado de venir siempre a ver a los abuelos, que le gusta mucho el campo, y viene ahí en el sí. campo y la verdad que es una gozada. Pero una... Hoy es especial, la verdad. Hoy no vas a ir con ellos, hoy... O sea, no vas es a ir. Especial porque creo que hay una expectación especial claro. con gente muy querida. Sí, además tengo entendido que hay muchísimas entradas vendidas, o sea que... Creo que han puesto el cartel en la puerta rojo, ese cartel rojo. Qué bueno, enhorabuena, no sabía. Muchas gracias. Yo no sabía, enhorabuena. Sí, sí, he estado echando un cigarrillo fuera y han puesto el cartel rojo ese que se cruza encima de la foto de uno. Bueno, para aquellos que no hayan podido y se han quedado sin entradas, como gracias también al equipo que tienes, a Mikel Medrano, vamos a poder contemplar algunas de las canciones que van a poder ver en el programa, sí. algunas de las canciones que vas a interpretar aquí y yo creo que de alguna manera es una manera de compartir. Qué bien. Quiero presentarte... Uh-huh. A una persona que además de compañero es amigo. Yo Ajá. soy incapaz de hacer y de trabajar con gente con la que no me une una especie de química o feeling especial. Perdona que te interrumpa, Bardem decía, es compañero y a pesar de todo, todo amigo. Pero pues tengo a bien rodearme, y ahora que hago alusión a John Fano, siente usted por aquí, John Fano. John Fano, acérquese un poco aquí, acérquese un poco por aquí. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Disgustado. Tony. Está disgustado. Y antes de que te disgustes, John... No, si ya vengo disgustado de casa. Pero antes de que bueno, te... No, de casa no, perdón, cuando entraba aquí tenía antes de que dicho, te disgustes, no me acuerdo de ti. Quiero... Ha pasado como el chiste, ¿no? Que le decían, ¿está usted empadronado? Y el tío, no, yo soy así de nacimiento. No, yo no soy así de nacimiento. Ah, bien, pero la culpa de casa empadronado. La culpa sí, ha sido tuya. Sí, pero la culpa ha sido tuya. John, déjame, claro. déjame que agradezca también, sí, sí, ya que nos hemos puesto a presentar. Todo esto no sería posible si detrás de toda la parte técnica estaría don Guillermo Arteagoitia García, alias Willy para los amigos, al que... Arteagoitia. Arteagoitia. ¿Y para Arteagoitia? ¿Y para los enemigos? Vale. Yo creo que enemigos tiene pocos, igual tiene enemigas, pero enemigos pocos. Vale, entonces, ¿para las enemigas? Porque no es a lo que se pierden. No, pues no, digo que ¿cómo le llaman? Que entre en el Facebook. Guillermo, Willy. Yo
Hay días que llamo Guillermo. Arte, le llaman arte. Yo hay días que llamo Willy y otros Guillermo. Pero de todas maneras, si quieren hacerse amigas o amigos. Hacerse amigas de todos, dice. Si quieren hacerse amigos, en el Facebook buscan Willy Arteagoitia y ya lo tienen fácil. Y pueden estar los amigos o los enemigos. Vale, ¿quieres que te cuente algo? Un placer, don. Don John Fano. Igualmente. Usted dice que está enfadado y no lo entiendo porque cada vez que yo me enfado con él dice, pero ¿para qué te enfadas? Yo no sé por qué. Yo he dicho disgustado. Disgustado. Que son conceptos muy distintos. Disgustado, no. Oye, que significa que no es que tenga el gusto, sino que está disgustado. Que está muy bien que hagas el Martín. Bueno, ¿te gusta? Que había una rana que se llamaba la rana Gustado. ¿Tabó? No sé si os acordáis de ella. Tú vas un poco de ello hoy, ¿eh? Porque vas de verde. Efectivamente. Ay, no quería hacerle sombra a Tony. Porque ya sabes que yo utilizo mucha gorra y mucho sombrero y mucho todo. ¿Dónde te las compras a todo esto? ¿Dónde las encuentras? Bueno, esta concretamente es una marca muy famosa, no vamos a hacer publicidad, pero es una marca, pues esa de... Es oveja virgen irlandesa. De hilo trenzado. Pero me gusta mucho, sí. No, me gusta mucho los sombreros. Norit, el borreguito. ¡Ay! Eso es de la tontería. Bueno, pero me gusta, ¿sabes qué? Y sobre todo, ¿sabes qué me gusta? Los baratillos, sí. Las montañas de... Cuando llegas a un lugar y ves sombreros antiguos, que algunos de ellos están en buenas condiciones, ajá. Incluso el forro interior y tal, que se mantiene bastante bien, la cincha... Pero ¿y a qué baratillos bien. Más? Pues aquí por ver, quedaría fantástico si dirigiera Camden Town, pero no. No, voy al Rastro de Madrid. Voy al Rastro de Madrid y de vez en cuando, pues incluso algunos outlets y algunos sitios. Hay una cierta ruta que se ha creado en Madrid. ¿La ruta a la gorra? La ruta al barato. La ruta al barato. Y entonces, sobre todo corbatas, por ejemplo. Esas corbatas que son de rebajillas y tienes montañas enteras de corbatas y te pones a mirar esas corbatas medio inglesas, medio tal. Entonces, ¿pero te pones a mirar y luego las compras o no? Pues 5 pavos, 4 pavos una corbata. Me compro 3 o 4 del tirón. Tengo mi casa llena de corbatas y de sombreros. ¿Cuántas tienes? Pues no podría decirte. Tengo ¿y un sombreros y gorras montaña, en total? Y sombreros, tengo una montaña. Yo he tenido que regalar porque ya o era... mi mujer me ha dicho o tú o los sombreros. ¿Cómo los guardas? ¿De qué manera? ¿Dónde? Tengo varios lugares. Entonces tengo como repisas que están encima de lo que son las perchas. Sí. Y entonces esas repisas están... Durante un tiempo los quise colgar en la pared y tal, pero claro... Era toda ya. La pared entera, entonces claro, prefiero amontonarlos uno encima de otro. Te voy a dar una solución. Tengo ciertas formas. Adelante. Los cajones. Es una los buena cajones. Idea. Mi mujer, yo los de tengo hecho, en cajones. Ha pillado cajones así de anchos, rasca, donde cabe un sombrero, incluso cabe un muerto. Yo creo que un amante tiene, mi mujer tiene que tener el amante dentro del cajón. Por eso no quiero meter los sombreros. Anchísimo. ¿Qué me estás contando? No, creo que la solución va a ser esa. Oye, John, ¿no? Me interesa mucho el tema de los sombreros, pero más eso que tienes encima de tu rodilla, tu pie o entre tus manos. ¿Por dónde ¿Qué es? Empieza por donde quieras, John. Principio... No, pues que nos conocimos en Malarracha y veo que tu memoria sigue teniendo mala racha. ¿Eh? Ah, por eso estás disgustado. Con Mario Larrode. Con Mario Larrode, madre mía. ¿Cómo? ¿Por eso estás disgustado? ¿Porque no te has acordado de ti? Por supuesto. Claro. Ah. ¿Tú qué te crees? ¿Qué genera eso? Bueno, déjame que le presente. Que comimos juntos. Que... ¿Ah, comiste con él? Con él y con Mario. Ah, no sabía. No me acuerdo. ¿Mario era el fotógrafo? Mario Larrode, pero no digo tu compañero en Sur S.A., que no recuerdo ahora cómo se llamaba. Pues será alguno de estos, probablemente. José Taboada, por supuesto. Efectivamente, que sigue trabajando contigo. Claro, eso es. Perdón, ahora estaba yo despistado. Claro. Y luego viniste a presentar en 2008. Cómodo. Vale. No, si encima que estoy disgustado, ahora me cortan. En 2008 viniste a presentar Los Mares de China, que fue tu primer disco, cuando no sabías qué es lo que podía llegar a pasar. Tú que me sigues siguiéndome. Efectivamente. Muy fácil el juego, pero la verdad es que da resultado, ¿eh? Pues no ves, ya ves. ¿Y luego? ¿El disco? Qué gracioso, por Dios. Todas las calles. No, sí, ya charlando contigo y charlando. Bueno, hay que decir que John Fano... ¿A quién no te lo firmé? Porque no nos hemos visto desde 2008. Es que te tengo que firmarlos ahora. John Fano, además de ser colaborador del programa... Tengo un cariño a este disco. ¿Y al resto no? Concretamente este, mira, si te das cuenta... Sí. Vamos a hacer un poco para cámara. Venga. Y yo te ayudo. ¿Se ve bien, Willy, los discos de que está sacando? Claro. Tony. Yo tengo todo a mis entonces, manos, en cierto modo, hay mucha lógica. Así, claro, sí. Hay mucha lógica en esto, ¿no? Este es un disco muy intuitivo. Como decíamos antes, hecho en la calle Rosario de Madrid, con muy poco dinero. Yo tenía que estar cantando en la cocina para que no se mezclara él, ¿vale? Y de ahí, como nos faltaba... ¿Pero qué cantabas? ¿Oído cocina? Ojalá hubiera cantado eso. Tuve que decir así como... De aquí pasamos aquí. Sí. Todas este las disco, calles. ¿Sabes qué pasa? Que a veces, como tiene tantas cosas que decir,
no te da tiempo decirlo en 10 canciones. Claro, por supuesto. Porque hay muchos sonidos muy lindos que estuvimos investigando en este disco. Qué bien suenan todos los discos de Tony. Entonces, claro, empezamos a, digamos, a pulir el estilo, a sacarle punta al lápiz, llámalo como quieras. Vale. Y llegamos a este. Por eso te he dicho antes que le tengo mucho cariño concretamente. Socorro que lo pierdo, que se me ha hecho. No me rompas, ya te has puesto nervioso. Y entonces, este le tengo... Vamos, es como a un papá o una mamá le vas a preguntar, sí, ¿a qué hijo quieres más? Sí, sí. Pues no me puedo cortar ningún cuidado. Dedo. Cuidado. Hay padres igual, y sí, madres, ¿no?, que quieren dice, más... Hombre, yo tal, te claro. Dicen, ¿en serio? No, no, no es que me lo digan, pero es que hay cosas que se notan, no hace falta que te las digan. Es muy antiguo. ¿El qué? ¿El querer? Eso de querer a uno más que a otro, es muy antiguo. Tony bueno, lo tiene fácil, porque solo tiene uno, pues ya está. Pero tú no has oído nunca, es mi hijo favorito, es mi hija favorita, sí, es mi nieto favorito, es mi nieta favorita. Es muy bíblico. Ah, no, yo hablo de la realidad. Bueno, John, me apetece mucho el mundo de los niños. Y entonces llega este, que llega, pues este simplemente llega, pues veréis, os lo explico. A todo esto es noviembre de 2008, sí, noviembre 2010, noviembre 2012... Está llegado 8, 10, 12. Eso es, diciembre de 2013. 2013. Entonces, en noviembre, que porque este es el recopilatorio, ¿toca bueno, nuevo disco o qué? ¿Cómo vamos? Noviembre mayo, de 2014. Me meto en mayo a grabar. Para noviembre. Ya voy está, a grabar en mayo. En mayo empiezas a grabar el cuarto disco nuevo. Cuarto disco, quinto, en función de si le. Claro, lo que pasa es que este os lo explico. Teníamos que ir a México y en lugar de llevarme tres tarjetas de presentación para llegar a México con mi trabajo y decir, tomar, señores, pues tres a cada persona una, que conozco, claro, pues era como muy gordo la historia. O sea, como a cada persona que conozco, he conocido en México a unas 240 personas, imagínate tres discos para cada uno. Hubiera sido imposible. Y nos comprendido. Inventamos... Este disco. ¿Has hecho gira en México? A México en Venezuela también, me parece? ¿Antes has hecho gira? Venezuela sí, Venezuela ya hemos estado antes. Pero sobre todo en México lo que hemos hecho ha sido abrir mercado. El mercado. Es decir, hemos dicho, hola, señores, ¿qué tal? Bueno, qué contra. Hola, señores. Que pongo el micrófono y que la gente se canta las canciones. Qué bueno. Yo qué me bueno. Quedé de piedra. Qué bueno. Y la gente me enseñaba el disco diciendo, como diciendo, que sepas que lo tengo. Lo tengo. Claro, un público interesantísimo. Hombre, y un, sabes un, que la fidelidad del público mexicano... No me lo puedo creer. ¿Qué te sucede? No me lo puedo creer. Venga, ¿quién es? ¿Quién es? ¿Quién es ese? Pues... ¿quién es? Saúl Santolaria, joder. Pues ven, Saúl, ven aquí, Saúl, ven aquí. Saúl Santolaria, que estábamos hablando antes de Joshua Edelman, que se acaba de ir de aquí, de calle Rosario. Sí, estamos en entrevista, hablando. Pero me encanta verte. Dame un abrazote, la leche. Toma ya para el calimocho que se está viendo, Saúl. ¿Cómo estás? Oye, John, Javier, Saúl. Encantado. Saúl. Y estamos en entrevista y se acaba de ir Joshua y le he dicho, ¿por qué no te quedas un rato? Claro. Es que tengo unos gemelos que tiran mucho de, tiene la, buena gente. Que tiran mucho de la cadena. Sí. Pues Saúl Santolaria era nuestro ingeniero precisamente en ese arranque que hemos hablado antes. Allí en la calle Rosario. En la calle Rosario. Toma ya, Saúl. O sea, bueno. De hecho, está muy cercano no, a nivel casi familiar. No te han hecho una entrevista en tu vida como esta, me estoy dando cuenta. Ah, no, bueno, ahí, me encantan las entrevistas así, que son más... ¿Tú sabes karate? Sí. Taekwondo. Taekwondo. Lo he preguntado por preguntar. Digo, no, sí, o sea, es que digo porque lo por bueno, si me podía meter contigo para no. Saber si podía seguir corriendo. Lo bueno no es que tiene, de las cosas no que yo nada. Recuerdo que me contaba Tony, claro, el marco de Nueva York puede idealizar mucho a las cosas, pero yo en el fondo vivía como una película. Entonces, todo lo que me ocurría cuando estaba viviendo en Nueva York, y claro, conocer a alguien, no le voy a conocer a alguien en Nueva York de aquí. Probablemente si hubiera crecido Tony aquí en Madrid, pero... No, esto no es Madrid. No, tenía otra connotación. Entonces, casi. Todo lo que no, me... Hablando en 13.000 kilómetros, claro. Está más cerquilla. Ah, por supuesto, de Madrid, sin ninguna duda. Claro, todo lo que se contaba, pero... cuando me contaba todo lo que había hecho, pues cómo se había efectivamente buscado la vida y cómo... que te quería ver en aquella época... solamente tenía el primer disco, el sí, de Sur, el de ¿cierto? Sur S.A. Sí, sí. O sea, sí. Bueno, no quiero interrumpir tu sección. ¿Qué le ibas a preguntar? Adelante. A no, estamos. Se ha hecho cara, te ha hecho taekwondo. ¿Qué más quieres saber? Pero que no, que te juro que eso ha sido para decir, vale. Bueno, que si tú me. Que si te quiero pegar, me voy a salir corriendo y no me va a pasar nada. O sea, que no era una pregunta que me interesaba la respuesta por otros motivos. ¿Qué traes en tu libretilla, verdad? Sabes que tenemos la palabra del día, en este caso, sí. Que luego vamos hilando palabras. Bien. Y no tiene nada que ver. Yo he abierto el diccionario y me ha salido esta. Me ha gustado. Cabezudo. Cabezudo. Ah. Yo soy ¿debo decir una sola palabra para relacionarla? No, las acepciones que conocéis de la palabra. ¿Cabezudo? Sí. ¿Persona con cabeza gorda?
grande, vamos a dejarlo en grande. Yo cabezudo, sí, a mí, perfecto. Como soy muy, bien. A pesar de que nos ven y nos enfaden los de Teledonostia y Televitoria, a mí cabezudo me recuerda a Fiesta, a los gigantes y cabezones. Efectivamente, que son figuras de enano con enorme cabeza de cartón. Eso, la fiesta. La fiesta de Cataluña, por ejemplo, el Día de la Merced. Ah, sí, también se hace. Hombre, gigantes y cabezudos. Pues, efectivamente. Aquí, y hay además una asociación en Bilbao que reúne y se encarga de recuperar a personajes históricos de Bilbao para hacer su cabeza y su historia. Efectivamente. Bueno, pues no sé si sabéis que también significa obstinado. Luego os hablo de lo terco, que es sí, también. Yo soy terco, más cabezón, ¿no? Yo soy muy cabezudo. Sí, yo esta no tenía ni idea. Dícese del vino muy espirituoso. Sí, porque se te sube a la cabeza. Sube, sí, tiene mucho azúcar. Este es cabezudo. Cuando el vino tiene mucho azúcar. Si está más cargaete. Yo tengo una anécdota, creo que la he contado alguna vez. Fue con Maribel. Estabas tú, además, me parece, ¿no? Pues no lo sé. Estabas tú con Maribel. No sé qué anécdota vas a contar. Pues con Maribel Verdú, un día que fuimos a comer. No, no estaba. Fuimos a comer con ella. Y bebió un vino de estos que era. El vino de. ¿Qué es el vino de mora? El vino de mora es el. Lambrusco. Sí, Lambrusco. El Lambrusco es un vino que se hace con. Con mora. Tiene mucho azúcar y claro. No. No fue Maribel Verdú, fue Ángeles Martín, perdón. Ángeles Martín. Cambias la actriz. Y de repente, claro, se levanta. Se levanta Nines, que lo conocíamos como Nines, se levanta Nines de la mesa, le baja todo, le sube todo el azúcar en ese movimiento. Y claro, de estar sereno, es una cosa muy curiosa, porque de estar sereno, normal, sentado, te levantas y pillas el pedo al momento. Y comimos con Toncho, además, precisamente. Con Toncho, y estaba Toncho. También está, sí, Toncho, claro. Sí, sí, en el sí, restaurante sí. De él. En el de su hermana. En el pasarela, vale, efectivamente. Toncho, bueno, ¿y Mujol? ¿Qué es Mujol? Que también es cabezudo. Ni idea. ¿A Mujol es cabezudo? Sí, pero Mujol es, bueno, voy a ir por orden, ¿eh? Mujol. Obstinarse. Es verbo pronominal, evidentemente, empeñarse, no atender a ruegos o razones o defender dogmáticamente una postura sin admitir críticas. Cabezudo, cabezón. Sí. No, espirituoso o espiritoso, que viene de espíritu, dícese de las sustancias que se evaporan, como el alcohol, y mujol. Sí, sí. Que no tenéis ni idea de lo que ni es. Ni idea, yo no tengo ni idea. No, yo pensaba más en el catalán, el mujol. Sí. No, no, mujol. Es un pez acantopterigio, esto es más complicado que acantopterigio, toda la vida, tío. Sí, pero yo no os lo voy a explicar. Hablo con peces de estos todos los días. Abundante en el Mediterráneo y muy estimado por sus carnes y sus huevas. Claro, el acantopterigio toda la vida. Yo lo suelo pedir. Yo voy al sitio de tapas y digo, ponme una cerveza y un acantopterigio. Pero qué rápido lo has aprendido eso. Hombre, eso. Pero ¿cómo se llamaba el pez? Acantopterigio, mujol. Mujol. ¿Qué tiene que haber hecho? ¿Qué tiene que hacer aquí? Acantopterigio. No, buscar una foto. ¡Ay, tenemos foto! Sí. ¿Dónde está? No la veo, John. Aquí. ¡Hala! No lo voy a poner a pasar a la siguiente página. Bueno, la van a ver bien en imagen porque Willy se encarga. Dios, por ¿quién Dios. ¿Quién es? No tienes ni idea. Tenemos que adivinar quién es. Efectivamente. Nosotros y quienes nos ven. Es Saúl también, alguien ¿eh? Popular, bastante popular. Muy popular en estos Oye, momentos. Oye, pues la verdad es que ¿te recuerda se me da a quién? Un aire. ¿A quién? Pero es que se la puedo cagar impresionantemente. Pero... Dala, que no pasa nada. ¿Es cantante o actor? No, a ver, yo solo puedo responder sí o no. ¿Es actor? Ver, actriz. Actriz. Actriz, sí, señor. ¿Es una tía? Va muy bien. ¿Empieza por M su nombre? ¿Por M? No. Es una actriz. Es que española, se me hacía Melanie. ¿No? Se me hacía Melanie. No. ¿Es española? Es española, sí. Mira, por la expresión se me hacía Melanie, que la conozco mucho, como Melanie Olivares. También, claro. Melanie Olivares. Ah, pensaba que era Melanie Griffith. Como es medio de Málaga. No, Olivares. Es más mayor. Pero ¿sabes por qué? Por la. Es mayor que Melanie. Sí. La pose. ¿Tiene más de 50 años? 50 justos. Es de 63. Del 63, mira, justito, sí. Un poquito más mayor que yo, pero vamos, ¿está estilo, haciendo alguna, o... ¿Hay alguna película de ellas ahora en cartelera en el cine? Suya en estos momentos, que yo sepa, ninguna. Que ¿Y alguna sepa, serie de televisión? Y te voy a preguntar, ¿serie de televisión? En estos momentos, que yo sepa, tampoco. Tampoco. Pero en 2013 ha habido una, cortita, no puedo decir más. Uy, la verdad es que me ponen carbones, ¿eh? O sea, ya... Esa mandíbula de lata, Saúl, danos una pista. ¿Quién a ver, Saúl Santolaria, por favor, la suelta una pista. ¿Quién es? A ver. Danos una pista, Saúl. No me atrevo porque no soy muy malo de nombre. Danos una pista, a ver, tal vez si empieza por M. A mí, lo de la pose de. Esta, a mí me ha encantado esta. Vale, a mí, 50 años. Yo la imitaría. Es una actriz. Pero preguntad más. ¿Del sur de España? No, madrileña. Madrileña. Fíjate que ya os voy dando datos porque es que si no os veo torpes, ¿eh? Tengo a ver, que decirlo. Vale, vamos a hacer preguntas graciosas. Sí. Por ejemplo, ¿se la conoce por su sentido del humor? Sí. Entre otras cosas. Entre otras muchas cosas. Al loro, pero, que no es shakespeariana, pero, igual no, que también. Cuidado, pero... no. Es que su popularidad llegó precisamente con una serie de humor.
en la que ella tenía un papel. ¿No será una serie de humor donde eran varios vecinos viviendo en un apartamento o en una casa? ¿Quién es que viva, dices esa serie? No, pero sí ¿no? vivían allí en una misma zona. Una misma John, zona. Si no te pregunto, amigo, ¿se ¿no está será acabando una serie que habla de la historia de este país? ¿Anadoto? No, como... ¿es de Valencia? No, no. Os doy pistas. En la tele funcionó el 7 y también funcionó el 7 en el cine. ¿Cómo, ¿Belén? Decir... ¿Rueda? No. ¿El 7? El 7 séptimo, por eso. Dejaba, no, siete, ¿el 7 como séptimo? 7. 7. Hay una película... ¿El séptimo? 7, Mesas de billar francés. Ah, que ella y una sí. serie que es la que le hizo popular, que es 7 vidas. ¿Anabel Alonso? No. Te lo dije, no. te lo dije. Pues dilo. La verdad que... Me ¿Carmen Machi? No. No. Con lo bien que actúe y lo mal que me cae. ¿Carmen Machi? Pero 7 vidas, vamos a ver, está, 7 estaba vidas. La... No es Anabel Alonso, no es Carmen Machi. Blanca no es... Portillo. Pues, ¡Blanca Portillo! ¡Blanca Portillo! Si Blanca es de Valladolid, Blanca Portillo. Yo los datos que tengo es que nació en Madrid. ¡Me cago en la leche! Pues es Blanca que lo he pensado. Portillo. Yo Blanca los datos Portillo. Que tengo son que nació en Madrid. Estuvimos el otro día comiendo con Jesús Castejón, que es la madrina de su hijo. Efectivamente. De su hijo. Y prometo que esto ya estaba preparado para el día de hoy, que no tiene nada que ver con Jesús. Saludamos no a Jesús Castejón. Por supuesto. Y a Blanca Portillo desde aquí. La verdad que sí. John, hablamos otro día, ¿verdad? Bueno, podemos hablar, esto nos da pie a que tenemos en proyecto más down. ¿Podemos decirlo de generación? No, más down. En mi cuerpo. No, generación no, no se puede decir. A ver. Que estamos preparando un musical. ¿Hay un click? ¿Podemos decir eso? ¿No podemos decir? No, es un Ergan Boy, no es un click. No, es un click de Famóvil. ¿Es un click o es una, un sí, Ergan Boy? No, esto es un click. Sí, el Ergan Boy tenía las patas partidas por la mitad. Porque además es Famóvil en el momento en el que las manos no se pueden mover. Exacto. Anteriormente ya soy... Es precioso el chiste. No, pero cuéntalo, ¿no? No, ¿cuál? ¿Lo sabéis? No. Es precioso. Es pero dale, rápido. Que venga, se dale. Nos acaba el tiempo. Es un clip de Famóvil que llega a lo del anchoqui. Sí. Y dice, ¿me das una caña? Y dice, ¿con alcohol o sin alcohol? Y dice, es igual, me la tira por la espalda. No lo ¿sabes sé. Qué cené yo ayer? Me lo imagino. Oye, claro, antes de bueno. que desvaríe mucho esto, no quiero robarle más tiempo del necesario a Tony. Quiero, suelo decir y repito con frecuencia, que en esta vida se puede ganar más dinero, pero jamás se puede ganar más tiempo. Y creo que es una cosa que yo... Pero no hemos hablado de papel y plástico. Bueno, pues háblame de papel y plástico. Papel y plástico, este es el primer volumen que apareció en 2008. Hay tres, siguen estando a la venta, no sé si todos, pero sí supongo que si los quieres pedir, es de la editorial Estiberri, es de Oscar Lombana. Precioso. Y lo que hace es repasar todo aquello, bueno, toda la parte nostalgia. De aquellas cosas que vivimos. Parchís, aquí están Parchís, los Ergan Boys. Los Ergan Boys, todos los juguetes. Un Hyperman. Bueno, Hyperman. Los Famóvil, aquí también hay Famóvil y Playmóvil, claro, muchas cosas. Claro. Para todo aquel que le gusta la nostalgia, este los es un libro muy interesante. Los Hyperman, el buzo. Y los Madelman. Y los Madelman. A mí me encantaba el esquiador, el claro. Alpino. Sí, el alpino que tenía. Alpino. Sí, 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 sí. Hala, a tomar por alpino. No te vayas, John, porque vamos a despedir el programa ya con... Vale, yo estaría muy más bien. Tiempo, pero no quiero robarle más tiempo pues del necesario a Tony. Oye, Tony, lo que tenemos que hacer otra cosa es, ya la próxima vez que vengas, aunque sea para dar un bolo, una actuación, sí. Me llamas, quedamos y hacemos algo un poco no tan apresurado como... Porque aunque cuenta sé que ello. Estoy haciéndolo tranquilo, me da la impresión de que te lo estoy haciendo rápido. Y creo que Tony... Hombre, yo me llevo un disgusto encima del quinto. Claro, pues, gracias. La verdad que es un placer y lleváis una muy buena charlita y, claro. Y gracias fíjate, por... igual se pasa muy rápido el tiempo. ¿Pero qué cené yo ayer? Que no me lo habéis dicho. Tú. Lo mismo. No. Que yo. Yo no. Yo. ¿Por qué yo? Sí. Tú sí, yo. ¿No? Y un jamón, que no lo cené. Bueno, podemos hacer un concurso con eso, acabaré con que cenó John Fano, pero no es el precio. John, gracias. De nada, muy amable. Siempre es un ahora, placer. Cuídate, que te hace falta. Tenerte en el programa. Y a ti, que la mala racha acabe. Regalo, ojalá que acabe la mala racha. Tony, que con disco, sin disco, con ropa, sea, sin ropa, como haga falta, que te veremos pronto. Nos sigamos viendo. Un placer, Y podamos compartir momentos como esto, que a mí especialmente, verdad, créeme, que me hacía mucha ilusión. Una es como una especie de haberme quitado una espinita. Sí, tenía tantas ganas ya de contar con este... ¿Pero qué fuisteis? ¿Algún jardín y os metisteis por la zona de Rosales? De infancia. No, en la calle Rosario donde empezó el disco este con Saúl. Efectivamente, con aquí lo tenemos, los Mares de China. Los Mares de China, ese disco. Gracias, Tony. Gracias. Papel y plástico, sí, sí, papel y plástico. Me voy a dar el rollo porque me encanta. Buena recomendación. Chao.
No nos despedimos, sino porque lo que habíamos comentado, que te mire, ¿no, Willy? Me está sacando guapo. Menudo ¿no? lío. Dice, nos vamos a despedir. La papada me la has quitado, ¿no? Vale. No nos vamos a despedir porque para aquellas personas que se han quedado, probablemente cuando sin la oportunidad por ver a Zenet en el concierto en vivo y en directo, porque colgó el cartel de no hay entradas, vamos a ver precisamente, le despedimos ahora en la conversación, pero seguimos con él, con su esencia, con su energía y con todo su arte aquí en la visita. Ella era mala, vamos allá. Ella era mala, pero palabras.